Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a este su programa Aprende y Venda. El día de hoy no vamos a hacer ni uno ni dos, sino tres proyectos. Vamos a realizar un forro para máquinas. El segundo nos van a enseñar a bordar. Y el tercero, unas caritas faccionadas muy lindas. Todo esto de la mano de Piccolo. Y nos acompaña en este momento su gerente general, Diana López. Diana, ¿cómo estás? Bien, Alexandra. Muy contentos de estar aquí otra vez, de presentarles nuevos proyectos, de mostrarles cómo todo lo que enseñamos en Piccolo lo pueden ir a hacer cuando ustedes quieran. Bueno, y en este momento vamos también a saludar a nuestra profe Julie. Hola, mi profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, ya estamos aquí preparados, profe, porque en este momento vamos a dar la lista de los materiales. El primer proyecto que vamos a realizar es el forro para la máquina. Y lo que necesitamos para realizar este proyecto es... Entonces, los materiales que necesitamos son dos telas de 100% algodón, moldes para papel pergamino, rodaja, papel tapete de corte, regla en pulgadas, regla para técnica de papel. Estos son los materiales que necesitamos para el forro para máquina. Espero que tengan ustedes ahí totalmente todo anotado lo que necesitamos para realizar este lindo proyecto, que es muy práctico para que usted lo haga en su casa. Miren todo lo que podemos aprender de la mano de Piccolo, y en este momento tenemos todo el espacio, profe, para que usted nos diga con qué vamos a iniciar, profe Yuri. Bueno, buenas tardes, vamos a empezar, hoy vamos a hacer el forro para máquina, pero solamente vamos a trabajar la parte de las tijeras. Para ello vamos a necesitar los moldes, entonces vamos a recortar la figura dejando un pequeño margen después de las líneas. Ah, bueno, profe, entonces solamente vamos a hacer las tijeras de todo el forrito que dejamos acá. Después de que lo tenemos recortado, vamos a trabajar con nuestras telas que son 100% algodón y con guata prensada. Entonces, vamos a tomar las telas y las vamos a ubicar derecho con derecho y luego la ubicamos sobre la guata. Luego ponemos nuestro moldecito encima de las telas y la guata en la parte de abajo. Vamos a asegurar el trabajo con un alfiler y vamos a coser sobre la línea continua. Bueno, profe, me encanta mucho el molde que usted tiene porque es muy práctico, ¿no? Sí. Básicamente recortamos y tenemos. Sí. Cosemos por la línea continua y después vamos a recortar sobre nuestra línea en pespunte. Bueno, pues mientras la profe está aquí cosiendo con su máquina de coser, yo quiero que usted nos cuente, Diana, todo lo que podemos llegar y aprender en Piccolo, porque no es solamente esta técnica, son muchísimas más. Entonces, ahorita Yuri les está mostrando la técnica de patchwork. Esta es una técnica en tercera dimensión, es como una variación del patchwork, y queda con guata y queda como gordito. A veces quieren hacer alitas para mariposas o quieren hacer flores, margaritas. Entonces, esta es una técnica muy bonita para que quede la figura como suelta. Además, la pueden hacer también a máquina y nosotros les entregamos los moldes en papel. Ustedes no tienen que ser muy buenas cosiendo, tienen que seguir la línea del papel, entonces es algo muy sencillo. Nosotros las clases de patchwork los tenemos durante toda la semana, de lunes a sábado, en la mañana y en la tarde. Entonces, ustedes pueden elegir el horario que mejor se acomoden y también pueden elegir qué figura quieren hacer. Claro que sí, y aparte de eso, que ustedes están muy bien ubicados, ustedes están acá en el sector de galerías, donde encontramos todos los materiales, todo lo que necesitamos para realizar estos proyectos. ¿Dónde están ubicados, Diana? Sí, nosotros estamos ubicados en la carrera 19, número 5316, que es el sector de las manualidades, la 53. Además de la enseñanza, nosotros también les vendemos todos los materiales. Julie hablaba de las telas 100% algodón, de la guata, las tijeras que está utilizando. Nosotros todo eso lo vendemos allí, entonces ustedes solo deben llevar las ganas de aprender. Si no saben coser, no importa, nosotros les enseñamos a coser, porque muchas personas que dicen, ay, pero es que yo no sé coser. No se preocupen, nosotros en las clases tenemos las máquinas en los salones para que ustedes puedan coser sus propios proyectos. Bueno, pues esta es una muy buena información para que usted vaya y aproveche, aprenda muchísimo de la mano de estas personas que son especialistas en todo lo que se tiene que ver con temas manuales. Bueno, profe, ¿con qué vamos? Bueno,
Entonces nosotros quedamos en que íbamos a coser por la línea continua, ahora vamos a recortar por la línea del pespunte. Como se pueden dar cuenta, el espacio que se deja entre cada línea es muy pequeño para que no nos vaya a quedar abultados los orillos. Una vez cortamos sobre el pespunte, vamos a retirar el papel. Es importante que rematen al inicio y al final para que no se les vaya a desbaratar el proyecto. Vamos a quitar el papel y después volteamos la figura y la planchamos. Miren qué fácil es, realmente uno a veces tiene mucho miedo hacia las cosas, profe Diana, dice, ay no, eso está muy difícil, yo cómo voy a hacer eso, no, a mí no me va a quedar tan lindo como le queda a la profe. Definitivamente lo que necesitamos son las ganas de hacer las cosas, que nos saquemos ese miedo afuera, eso tiene que quedar afuera, porque realmente estos son materiales y técnicas que nos pueden ayudar muchísimo a solucionar nuestra vida. Exacto, las cosas en patchwork, sobre todo en bordado, son más fáciles de lo que se ven. A veces hay figuras como el parguelo que está lleno de cuadritos y todo el mundo dice, uy, tanto cuadrito, no. No, eso sale de tiras, sale de un tubo, sale de una técnica, entonces no les dé miedo, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre va a haber una técnica que facilita los trabajos y de esa forma ustedes lo pueden hacer mucho más rápido y lo pueden vender. Digamos, este forro de máquina es una técnica muy fácil para que la puedan vender luego, esto gusta mucho. Eso es, mire, esta es la idea de todo este programa, de las personas que vienen acá a enseñarles a cada uno de ustedes, que ustedes aprovechen estas técnicas, las herramientas que tenemos en este momento de la mano de Piccolo y nuestra profesora Julie. ¿Con qué vamos, mi profe? Bueno, habíamos quedado en nuestro, habíamos volteado el proyecto, luego lo planchamos y vamos a hacer la parte de ensamble, que vamos a realizarlo en técnica de papel. Esta técnica es muy precisa, es sencilla y una vez uno aprende a trabajarla, gusta mucho porque es muy exacta. Esta técnica la llamamos técnica de papel porque trabajamos sobre el papel, cosiendo sobre el papel. Vamos a ensamblar una parte, entonces para esto necesitamos ya nuestras telas de fondo. Vamos a usar amarillo, como tenemos allí en la muestrica, y vamos a ubicarla por la parte de revés de la tela. La ubicamos teniendo en cuenta la línea y que toda la área del molde entre dentro de la tela. Y aseguramos con un alfilerito para que no se nos mueva, para cuando nosotros vamos a coser por esta línea, entonces aseguramos para que no se nos mueva. Una vez lo tenemos allí, vamos a ubicar la figura que corresponde a ese número. Entonces vamos a ubicarla aquí. Y luego le ponemos la otra basecita, que es la que va a completar el área del moldecito aquí. Y volvemos a asegurar. Lo práctico también de los alfileres, ¿no, profe? Sí, super. Estos alfileres son muy buenos porque son largos, son planos, entonces esto hace que cuando yo venga a la máquina a coser, ellos no van a tropezar con el pie de la máquina, sino que ellos incluso puedes coser por encima y no vas a sufrir ningún problema en la aguja. Bueno, Diana, yo quiero que tú le comentes a todos los televidentes que nos están viendo que realmente lo que necesitamos son ganas. Pedirle a Dios que nos ilumine todos los días para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque aquí tengo una fiel testimonio de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer en familia. Se pueden hacer en familia y yo aprendí a coser haciendo esto. Entonces, yo no tenía ni idea de coser, ni de coger un dobladillo, ni nada. Yo aprendí a coser haciendo patchwork. Lo único que necesitamos es una máquina familiar y coser derecho. Nada más, no necesitamos mayor cosa. A veces la gente se preocupa de que necesite muchas cosas. No, como pueden ver, estamos utilizando una máquina de Hanome, que es una máquina familiar sencilla. Hay unas más elaboradas, con más puntadas. Esta es una máquina sencilla que solo necesita puntada recta. Entonces, estamos utilizando un hilo también normal, un hilo gris o blanco, y lo que tienen que hacer es coser sobre las líneas, nada más, y venir con ganas para aprender todo lo que ustedes quieran. Claro que sí, mire, los sueños se pueden hacer realidad, claro que sí, de la mano de Dios todo es posible, y sobre todo que usted tenga esas ganas de salir adelante, de reunirse con su familia. Muchas veces, Diana, tenemos inconvenientes y decimos, bueno, aquí no encontramos solución, ¿qué vamos a hacer? Realmente las técnicas manuales, afortunadamente tenemos muchos testimonios de personas que han sacado a sus hijos adelante, que han podido salir de pronto de una situación bastante, a veces que nos incomoda mucho, que es no poder encontrar trabajo. Muchas veces la edad
es un impedimento porque nosotros a veces nos piden mucha experiencia, pero entonces ya estamos pasaditos de ahí, tampoco clasificamos ahí. Qué importante, de verdad, es saber que ustedes pueden hacer las cosas desde su casa, sin perder tiempo, estando con su familia. Exacto, eso es verdad. Yo tengo varias alumnas que tienen hijos y me dicen, bueno, yo me dediqué a cuidar mis hijos, pero quiero tener unos ingresos. Entonces, van a las clases, aprenden y luego, como deben cuidar sus hijos, entonces pueden hacer los trabajos desde la casa y pueden vender sus cojines, sus caminos de mesa. Ahorita para Navidad, para Halloween, ahorita para el Día de la Madre, sacamos unas cajitas muy hermosas, pues para regalar. Y estos son trabajos que uno puede hacer desde su casa, con los hijos, con el esposo, todo perfectamente, y pueden comprar todos los materiales en Piccolo. Muy bien, aquí estamos con Piccolo y también estamos con nuestra profesora Julie, quien continúa con este lindo proyecto. Profe, ¿cómo vamos? Ya cosimos la pieza que teníamos aquí, entonces vamos a utilizar nuestra regla para emparejar ya los lados. Aquí ya lo hacemos con ayuda de nuestra regla. Esta regla es importantísima para la técnica porque ella lo que hace es que nos guarda el cuarto de pulgada que necesitamos para coser una figura con la otra. Entonces, esto es importante para hacer el ensamble. Bueno, ahí estamos mirando. Esa es una regla especial, ¿no, mi profe? Sí, ella es importante porque nosotros debemos guardar siempre el cuarto de pulgada entre una y otro número. Entonces, ella trae ya el cuarto de pulgada. Es facilísimo porque lo que haces es ubicar la línea, la base de la regla sobre la línea y le das el cuarto de pulgada con la palanquita y ya luego ya cortas sobre el pespunte. Bueno, aparte de eso, vemos aquí muchos proyectos, Diana. Vemos obviamente las caritas faccionadas que me parecen muy bonitos, los muñecos, todo lo que es acolchado y el patchwork. El patchwork me parece muy bonito, ¿por qué? Porque es muy elegante, sí, es algo que es realmente... Es versátil, sí. O sea, lo puedes utilizar en cojines, en delantales, es muy versátil, es algo que lo puedes aplicar en diferentes cosas, porque a veces me dicen, no, profe, ya tengo varios cojines, entonces digo, bueno, entonces hagamos un delantal. Tuve una alumna que se dedicó a regalar delantales en Navidad, entonces todos sus proyectos fueron de delantales, entonces es muy versátil. Y haciéndolo con estas, con las herramientas que está utilizando Julie, como pueden ver, tiene un tapete de corte, que es lo verde, tiene una rodaja y una regla, pues todo se puede cortar mucho más rápido. Allí están mostrando un muñequito ya de Navidad, porque ya empezamos a sacar cosas navideñas con los ojos realistas. Entonces, como vieron ahorita, nosotros tenemos los ojos realistas de diferentes tamaños para hacer las caras faccionadas, que es lo que está súper de moda ahora. Las caritas así sencillas ya no, ya ahora tienen que tener nariz, boca. Y allí también pueden ver estas muñequitas que son de caritas soft, con la técnica soft, con una tela que se llama algodón licrado. El algodón licrado es una tela que permite que estire por todas partes, como se llama el licrado, entonces permite hacer las facciones. También pueden ver allí en paño Lenzi, porque pues les estoy mostrando así diferentes materiales. En paño Lenzi están hechos estos muñequitos también. Estos, por ejemplo, son hechos todo a mano. No, ahí sí no necesitan saber coser ni nada, lo pueden hacer todo a mano. Y estos que también necesitan pues un poco de máquina, pero como les digo, son cosas muy sencillas. Bueno, cosas muy sencillas, todo ustedes lo pueden aprender con Piccolo, quien es nuestro invitado del día de hoy, que vamos a hacer no solamente uno, sino tres proyectos para que usted aprenda muchísimo más de la mano de Piccolo. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprenda y Vende y miren este proyecto tan hermoso que estamos viendo en este momento. Todo esto es un tejido guatemalteco, algo muy lindo que ustedes estaban solicitando mucho por las redes sociales y que hoy Piccolo nos viene a enseñar a hacer de la mano de la profe Norita. Pero antes queremos que ustedes no queden así como tan perdidos con el anterior proyecto. Cuéntenos, exacto, qué faltaba. Lo único que faltaba era unir las dos partes en técnica de papel, como Julie les estaba mostrando. Entonces ya las tenía aquí listas. Les voy a quitar los alfileres para que se vea mejor. Ella tenía estas dos partes por separado, entonces lo que hizo fue unirlo aquí en el medio y ya nos quedaron nuestras tijeras. Lo que queda faltando es ponerle aquí una aplicación para que se vea como hueca esta parte y listo quedó esta figura. Perfecto, entonces en este momento vamos a dar la lista de los materiales para poder realizar este hermoso proyecto que tengo en mis manos.
Y lo que necesitamos para realizar este proyecto es un bastidor con lienzo, lana orlón y una aguja punta roma. Eso es todo lo que necesitamos para hacer este cuadro que de verdad, felicitaciones, mi profe Norita, porque esto está muy hermoso. ¿Con qué vamos a iniciar, profe? Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. A ver, vamos a empezar. Aquí yo traje algo ya empezado, entonces vamos a empezar con la puntada tradicional. O sea, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros lo que hacemos es tapizar primero y después decoramos. Entonces voy a empezar con la puntada tradicional, que la llamamos cadeneta punto atrás. Entonces es así. Entonces empezamos. Acá lo que voy a hacer es una ventana. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos aquí atrás y avanzamos. Lo chévere de estos proyectos es que ya vienen listos, Alexandra. Sí, ya el dibujo ya viene marcado, entonces pues uno no necesita saber de dibujo, necesita seguir las líneas. Y Norita en la clase les va indicando qué color va en cada lugar, qué puntada se va haciendo en cada una. Ella ya tiene una parte adelantada y allí se puede ver cómo el sombrerito, cómo ya está marcado en lápiz y está listico para bordar. Mi profe, el hilo tiene que ser doble. Orlón. Trabajamos con lana orlón y aquí yo estoy trabajando con dos hebras, pero a veces tenemos que trabajar para hacer una flor con tres, hasta con cuatro, hasta con ocho hebras trabajamos. Entonces en este momento estoy con dos. También con una para hacer, pongamos, una orquídea, por decir algo. Aquí ya ven la puntada tradicional. Aquí les voy a enseñar a hacer una rosita. La tengo con cuatro lanas de diferente color, o sea, más que todo fucsias, dos rojas, para que sobresalga. Entonces hacemos nudito. Estos sobrantes de nudos siempre los cortamos para que no nos vayan a salir arriba. Entonces empezamos nuestra rosita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer un rococó. Entonces hacemos uno, dos, tres y al ladito metemos la agujita. Arreglamos aquí que nos quede bien para que el nudito nos quede bien bonito. Y ahora vamos a envolver esa rosita. Entonces, pasamos acá, pasamos al frente. Tenemos acá con nuestra uñita y ya empezamos a envolverla. Luego volvemos otra vez acá, la misma parte. Nuevamente a la parte de al frente. Y arreglamos. Y ahí ya tenemos nuestra rosita. Y así sucesivamente. Entonces ya está una rosita. Cuando ya hemos trabajado todas las rositas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nudito rococó, como si fueran hojitas. Miren que Norita tiene listas ya las lanas con sus agujas. Eso estoy viendo para que uno no se demore, que aún enhebramos esta, ahora, sino que ella ya tiene listos en los hilos, pues para que el trabajo nos rinda más. Ella da las clases en Piccolo los viernes en la mañana, de 9:30 a 12:30. Entonces les recuerdo que pueden ir los viernes y estamos ubicados en la carrera 19, número 5316. Bueno, profe Norita, yo la veo a usted muy concentrada y muy juiciosa. Cuénteme, ¿hace cuánto usted aprendió esta técnica tan bonita? Yo estoy haciendo este bordado guatemalteco hace más o menos 13 años. Y en la academia llevo como 7 años más o menos enseñándola. Enseño los viernes de 9:30 a 12:30. Sí, mire, pues qué delicia, qué bonito, mi profe, como usted trabaja de hermoso, como está haciendo esas flores de bonita y sobre todo si usted tiene tiempo los viernes, ir en la mañana, realmente esto es algo que le va a salir muy provechoso para la vida de cada las personas que vayan allá. La van a conocer a usted, mi profe Norita, y aparte de eso, una técnica muy bonita. Claro que sí. Además es una terapia. Las personas que lo están haciendo se olvidan hasta del nombre. Entonces, sí, aquí vamos y a hacer. ¡Y qué bueno! Tocó ir allá. Me toca ir allá, profe, no de se verdad, va a sacar tiempo. Entonces vamos a hacer los nuditos rococó.
Entonces, aquí vamos a hacer más rositas, ¿no? Pero entonces nosotras vamos como a hacer la parte verde. Entonces hacemos uno y dos. Ya al ladito. Seguimos así hasta completar. Hasta llenarlo completamente de rositas y de nudito rococó. Profe, me gusta mucho que usted en una sola parte ya puede mezclar dos colores. Eso me parece lindo, claro. Porque empieza a darle como más color, más vida. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, nosotros por eso aquí está con tres colores. Aquí solamente estoy utilizando uno. Para esta parte de la ventana estoy utilizando dos. Ay, qué entonces, bueno, miren. Bueno. Ustedes ya saben todo lo bonito que podemos aprender de la mano de nuestra profe Norita para que ustedes vayan, porque a mí esto me parece hermoso, me parece muy bonito todo lo que sí, ella está haciendo. Y como te decía, lo chévere es que ya viene el bastidor listo, todo dibujadito y viene con las lanas, no hay que ir a comprar la lana roja, la lana verde, no, viene todo el kit en el paquetico, vienen todas las lanas que necesita, viene la aguja y viene ya el bastidor marcado. Bueno, pues yo les quiero comentar a ustedes que estamos conectados por nuestras redes sociales Teleamiga, Aprende y Venda, y ya hay muchas personas conectadas que están felices con este proyecto. En este momento vamos a saludar a Camilo Escobar Vega, quien está con nosotros conectados. También estamos saludando a todas las personas que están con nosotros. Miren, nos escriben de Argentina, también tenemos personas que están conectados en Chile, también hay personas que están aquí muy cerquita en Facatativa. Saludos para ellos. Saludos también a Saimi Matías Mejía, dice lindos proyectos, a Rosa Piedraíta, a Miriam Torres, dice que qué lindo los trabajos que tienes acá, bendiciones, qué bonito recibir todos estos mensajes tan lindos, a Rosa Piedraíta también que está conectados con nosotros también, y a Home Sweet Jovi, dice que también muy bonito, se llama Joana Perdomo y me encanta su programa. Recuerden que este programa es de ustedes, que hoy nos está visitando Piccolo, y lo mejor es que ustedes siempre nos traen cosas muy nuevas. Sí, siempre tratamos de traer cosas novedosas. Nosotros somos importadores, entonces viajamos a ferias para ver qué se está como poniendo de moda en el mundo. Entonces traemos accesorios, digamos, como les dije, los ojitos, traemos gafas para muñecos, pistilos para adornar sus figuras de Navidad, para adornar coronas. Entonces, no solo es el bordado, no solo es el patchwork, también es el paño Lenzi, todo lo que tiene que ver con la muñequería, accesorios para muñequería, y también ahora para las caras faccionadas, que tenemos el algodón licrado, tanto en color piel como en blanco también para muñecos de nieve. Mira, ahí pueden ver las gafitas para los muñecos, ahí que nos acabaron de mostrar, y ahí está Norita. Mi profe, ¿qué estamos haciendo? ¿Más hojitas? Señora, aquí en este momento estoy haciendo una puntada que llamamos margarita, que también la hacemos para las hojitas, para hojitas. No solamente vamos a hacer rococó y la figura de la flor, sino también vamos a hacer hojitas. Entonces esas van con la puntada que les digo, margarita. Esa es la puntada margarita. Margarita. Ahora les voy a enseñar un cartucho. Entonces cogemos, aquí el cartucho va con una sola hebra. Entonces aquí yo ya metí lo de la lanita, voy aquí al frente, saco mi agujita por donde metí la lanita y vamos a empezar. Entonces con este dedo vamos a empezar y hacemos unas 15 veces. 1, 2, 3, 4, hacemos 15 veces. Entonces aquí llevo 5, como acá es rapidito, entonces toca así. Rápido también, 8. Pero es un trabajo sencillo, se hacen como argollitas. 10, 11. Esta puntada también sirve para hacer otra clase de florecitas, pero estoy en el cartucho. 13, 14, 15 veces, ¿cierto? Miro que mi lana aquí no vaya a quedar enredada para que pueda sacar rápido la aguja. Cojo aquí mi agujita y con estos dos deditos sostengo. Y sacamos. Bueno, pues y ahí mandamos nuestra lanita abajo. Mi profe, de verdad que esto se ve muy, muy terapéutico. Definitivamente, profe, toca ir el viernes. Aquí no hay nada más que hacer. El viernes nos vemos, profe. Y la necesito. No necesitamos nada. Ya está el kit completico con las lanas, con el hilo y con Norita en el salón de clases.
No necesitamos llevar absolutamente nada, solo como les dije, las ganas de trabajar para que hagan estos cuadros tan hermosos. Eso me parece muy importante. Muchas veces las personas dicen, bueno, es que tengo que ir a comprar y el material y yo qué voy a hacer. Miren, usted solamente tiene que ir con toda la disposición para aprender, porque ahí están todas las personas especializadas en el tema, como nuestra profe Norita, para que usted aprenda muchísimo más de la mano de ellas. Miren, son muchas técnicas, no solamente es esta, sino ellos también tienen bordados, tienen también otras cosas de técnicas manuales que nos va a explicar en ese momento Diana. ¿Qué más pueden ofrecer? Bueno, nosotros tenemos, como les dije, muñequería, tenemos muñequería country en pañolense y también tenemos muñequería soft, como las caritas accionadas y las muñequitas con técnica soft. Como te dije, eso está súper de moda y ya empezamos a sacar como lo navideño para que ustedes empiecen a hacer sus trabajos y puedan vender. Ahí pueden ver la muñequita de la primera comunión, que es la que sacamos nueva. Siempre no sabemos con qué decorar la mesa, ahora que están de moda las mesas de dulces y todo eso. Entonces miren, ahí tienen su muñequita de primera comunión y también tienen aquí las caras faccionadas que se pueden hacer con los ojos tanto realistas o los ojos pintados, para que ustedes puedan hacer también sus muñecos, sus trabajos para Navidad. Eso es muy cierto. Esta es la época para empezar a hacer todo lo que necesitamos para Navidad. ¿Por qué? Porque en este momento están todas las telas, están todos los materiales que necesitamos para esta Navidad. Bueno, mi profe, ¿con qué vamos? Entonces ya hice aquí, digamos, el cartucho. Entonces, primero lo hicimos con este dedito, luego lo hicimos nuevamente con este otro para que me quede una parte hacia este lado y la otra me quede hacia este lado. Ahora le vamos a hacer el gusanito al cartucho. Entonces vamos aquí y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y apretamos, pasamos mi agujita. Entonces ya tenemos nuestro gusanito, lo metemos acá. Y me quedó mi cartucho con el gusanito. Bueno, también podemos hacer la puntada margarita, que es solo un nudito rococó, que entonces en el centro hacemos tres veces. Estos cuadritos más que todos los trabajamos con nudo rococó o nudo francés, como lo llaman a veces, pero podemos decirle nudito rococó. Hacemos el centro y todo alrededor vamos a hacer, aquí le hice tres, ahora alrededor le vamos a hacer dos rococositos. Entonces yo lo hago en forma de cruz, o sea, primero acá, luego va al frente para que me quede bien redondito. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprende y Venda. Les recordamos que estamos con Piccolo y además con Diana López, quien nos ha venido a enseñar muchísimas cosas a través de las talleristas. Muchísimas gracias a las talleristas que han estado acá, porque en este momento vamos a saludar a otra tallerista, que es la profe Sandra. ¿Qué nos va a enseñar a hacer? Nos va a enseñar a hacer un proyecto muy bonito que ustedes están solicitando mucho, son las caritas faccionadas en técnica soft. Bueno, mi profe, yo quiero saludarla, obviamente, darle la bienvenida y que nos cuente cuáles son los materiales que necesitamos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Para el día de hoy en las caras faccionadas necesitamos la tela licrada, que se usa para esta técnica, algodón siliconado y agujas e hilo, tijeras del costurero. El primer paso, tenemos acá un molde para marcar en la tela. Acá lo traigo ya un pasito más adelantado, nos tiene que quedar así, ya cosidito, y yo lo coso completamente, o sea, lo cierro completamente el círculo, lo cierro. Entonces, con mucho cuidadito, yo corto, abro la tela y hago un cortecito pequeño para por ahí rellenar. Entonces, hago el cortecito, volteo y empiezo a utilizar el relleno siliconado que habíamos nombrado. Bueno, aquí estamos viendo. Yo
no cojo, yo no voy a coger esto así bastante, no voy a empezar a coger de a poquito, eso si no se nos empiezan a hacer bolitas. Entonces yo empiezo a rellenar la cabecita de esta manera. No, ella lo muestra tan fácil, sí, profe, yo ya estaría embolatada, la verdad. Sandra está con nosotros los días jueves en la mañana y en la tarde para los cursos de caras faccionadas. Mire, acá, profe, que ese es un proyecto que a la gente le gusta mucho, lo de las caras faccionadas, uh-huh. Realmente está muy de está moda. Está súper de moda, está súper de moda porque ahora les parece que las caritas de antes redonditas, ya eso ya no se usa, que ya se pueden sacar sonrisas, se pueden sacar narices, se pueden poner ojos o se pueden pintar ojos, entonces eso hace que el muñeco tenga una expresión o una sonrisa, o pique en el ojo, o los dos ojos abiertos, eso permite que las figuras sean mucho más lindas. De bueno, esta manera vamos rellenando. Yo voy echando el relleno y lo voy haciéndole de esta manera para que no se nos vaya a enyotar. Yo ya dejé este paso porque ya traigo un pasito más adelantado. Ya tiene que quedarnos así como una bolita. Cuando yo ya tengo toda la cabecita rellena, yo hago estos movimientos para que la bolita, que se nos vaya formando la bolita. Entonces, tengo ya la aguja y por la parte que yo corté para doblar, entro y salgo al primer alfiler blanco. Acá yo ya tengo este paso que se me ha olvidado decirles. Este paso es buscando el centro de la nariz. Esto tiene unas medidas, depende de la cabecita que vamos a hacer. Entonces yo hago estos cuatro puntos y hago este movimiento. Hago este movimiento, ¿para qué? Para subir el relleno y para poder formar la naricita del muñeco. Entonces ahí estoy formándolo. Y me ayudó con la aguja. Nosotros, yo en este momento estoy utilizando cualquier aguja, no estoy utilizando la aguja capotera ni el algodón, ni el hilo de algodón que se usa. Entonces, lo que les decía, entro por la parte de acá atrás donde hice el corte y salgo al primer alfiler blanco. Miren, lo importante es tener los alfileres de colores porque esos son los que nos van a decir el orden que debe llevar la figura. Acá ya salí y vuelvo y entro, entierro la aguja, la entierro y saco relleno y con el dedo índice de la mano izquierda me ayudo y lo saco al alfiler azul. Mi profe, por redes sociales me están preguntando que si por favor recordamos el nombre de la tela. Algodón licra. La tenemos en color piel y también en color blanco para los muñecos de nieve. Entonces los muñecos de nieve también los pueden hacer faccionados, sacarle narices, ponerle ojos, todo lo que ustedes quieran. Es algodón licrado porque estira para cualquier lado y es muy importante que la tela estire para poder sacar las expresiones de la carita. Bueno, mi profe, ¿con qué vamos con esa cara tan bonita que va a hacer? Bueno, acá hasta ahora estamos en el paso de la naricita. Yo estoy acá ya formándola, estoy haciendo esta presión para que no se me baje el algodón. Y yo no estoy haciéndole mucha presión con el hilo, solo la paso dos veces a tres, pero de una vez voy asegurando cada paso. ¿Cómo lo estoy asegurando? Yo tengo acá esta hebra, la paso y aseguro como haciendo un rematico pequeño para que no se nos devuelva el hilo o de pronto si tenemos algún error, pues cortamos una parte y no se nos va a ir el hilo otra vez. Entonces aquí yo ya remato. De este paso, de acá paso al alfiler rosado. Y de acá, yo no voy a estirar, sencillamente lo tengo ahí sueltico para que no vaya a ser este tirón acá, de este paso acá. Entonces vuelvo y hago lo mismo que hice al principio. Entierro la aguja, saco relleno y salgo al alfiler negro. Y tengo presionado. Este es uno de los pasos que se utiliza en esta técnica, es el mismo paso de la técnica sopa en cualquier lado. Pero ya cuando ya empezamos a hacer tabique, la boca, todo eso ya son formas diferentes las que trabajamos, las personas que trabajamos en esto. Sí, profe, porque yo miro las caritas y definitivamente ustedes tienen que tener las medidas precisas para que quede muy bien faccionada la carita, ¿no? Sí, para que quede bien simétrico, pero pues en las clases también se les enseña, se les entrega el molde de la figura como debe quedar y se les da pues toda esta instrucción
se enseñan pues la, diferentes tipos de narices, como decía Sandra, unas que tienen tabique como forma de té, otras que son más sencillitas, se les enseña también cómo sacar el labio y como ustedes pueden ver, también se sacan como unas sombritas o con pintura, para tela también se le hace, si ven que en los labios se ve como una sombrita, eso es para darle como más realismo a la figura. Ya en este paso, yo ya, ya presioné las dos fosas nasales de la naricita del muñeco, entonces en este paso lo ideal es que nosotras a lo que saquemos el relleno vamos tocando, vamos mirando que nos quede parejito. Ya, yo veo que acá está un pitico más abultado, entonces acá saco el relleno con la aguja, me ayudo y tengo que mirar que juntas partes me queden iguales. Y en el centro vuelvo y hago lo mismo, me estoy ayudando con estos dos dedos para que el algodón no se me corra. Entonces acá voy a formar un tabique pequeñito. Acá en este paso de formar el tabique yo no hago tanta presión. Yo acá me voy a ayudar con estos dos dedos de la mano izquierda. Entonces acá yo ya estoy formando el tabique y hago un pespunte. Cruzo, voy a hacer este pespunte de esta manera. Subo, cruzo, pespunte, cruzo, pero ese pespunte tiene que ser derecho, porque si llegamos a correrlo, ahí se va a ver y se nos va a ver deformada la naricita. Yo no estoy haciendo tanta presión para que no se marque tanto ese tabique. Bueno, pues ahí estamos dándonos cuenta cómo empieza a dar forma algo tan sencillo que teníamos, ¿no? Y miren que salió de un círculo, de la nada se van sacando todas las figuras. Les quiero invitar también para que ingresen a nuestra página web, que es www.industriaspicolo.com. Allá pueden ver todos los materiales que nosotros vendemos, con sus precios y con las fotos de cada uno, por si les quedó alguna duda de que quieren saber qué más vendemos. También los invito al Facebook, ustedes en el Facebook, en la parte de buscar, ponen Industrias Piccolo y allí van a ver todo lo que nosotros hacemos en las clases. Yo siempre le tomo fotos a los trabajos de las alumnas, a lo que nos traen nuestros profesores nuevos, para que ustedes vean qué es lo que estamos sacando continuamente y para que se puedan inscribir así a las clases. Digamos, ahorita estamos con Sandra enseñando el cocinero que vieron anteriormente. Entonces, para el cocinero, los cupos son limitados porque, pues, como pueden ver, es mejor tener menos personas para que expliquen bien la técnica. Entonces, se pueden comunicar con nosotros al 347-5521 y ahí pueden inscribirse para que aprendan todas estas fabulosas técnicas. Nosotros continuamos aquí en Aprende y Vende y quiero que ustedes vean este proyecto especial para guardar la lencería del bebé. Miren qué lindo, todo hecho en patchwork. Y lo mejor es que cuando ya el bebé creció, usted necesita salir también de pronto con él a alguna casa y usted necesita algo bien lindo donde el niño pueda gatear, pues de acá se desamarra y queda un tapete. Entonces, miren todo bonito lo que usted puede hacer en su casa para que usted aprenda de la mano de Piccolo. Nosotros continuamos en este momento con nuestra profe Sandra. Profe, ¿con qué vamos? Bueno, acá yo ya tengo formado el tabique, entonces con la aguja vuelvo y entro por el huequito que les habíamos mencionado antes. Entonces voy a formar la fosa nasal. Entonces acá yo salí a esta parte y voy a entrar acá por la parte de abajo. Acá yo hago esta presioncita para que no se me corra el hilo y me ayude a formar la fosa nasal de la carita. Hago dos pasadas para que nos quede ahí formadita. Y con la aguja volvemos y nos ayudamos para formarlo. Y ya de esta manera ya está. Yo quiero que nos recuerde, porque ya me están preguntando por redes sociales, ¿cuándo podemos ubicar a la profe para que nos enseñe a hacer estas caras faccionales? Bueno, Sandra está con nosotros los jueves en la mañana y en la tarde, entonces ustedes pueden llamar al 347-5521 y se pueden inscribir para los cursos con ella. Ahorita está el cocinero que acabaron de mostrar, pero también vamos a tener diferentes figuras navideñas, como duendes, como haditas, como todas estas figuritas faccionadas que están muy de moda.
Y les tengo una noticia muy buena. Como estamos en el mes de las madres, entonces vamos a tener una promoción para todas las madres que ven este programa. Y es que solo durante el mes de mayo vamos a tener un 10% de descuento en todos nuestros cursos. Entonces, para la gente que se inscribe durante el mes de mayo, van a tener un 10% de descuento. ¿Pueden aprovechar? Bueno, pues esta es una excelente oportunidad para que ustedes vayan y aprendan muchísimo más de la mano de Piccolo. Bueno, profe, ya se nos terminó el tiempo, ¿con qué ya finalizaríamos? Ya prácticamente ya terminé las dos fositas nasales y aquí ya empezaríamos ya a maquillar los ojos. Como ustedes vieron ahorita, puede ser maquillado o empezamos a utilizar los ojos realistas, que son los que tenemos acá, que los conseguimos en Piccolo. Y yo acá, yo ya empecé a colocar pestañas una a una. Entonces empieza uno a colocar las pestañas una a una, le hace un párpado y lo empieza a ubicar donde va. Vamos a mirar a dónde lo colocamos. Entonces la idea es esta. Bueno, mi profe, muchísimas gracias por haber estado acá y enseñando estas cosas tan bonitas. Gracias a ustedes. Bueno, a ustedes mil gracias, Diana, mil gracias por siempre venir a traernos novedades. Esa es la idea, siempre mostrarles cosas nuevas. Bueno, recuerden que estábamos con Piccolo, que ese programa ustedes después lo van a poder ver en el momento que ustedes lo deseen, porque está en nuestra red social Teleamiga, Aprenda y Venda, para que aprendan muchísimo más de la mano de Piccolo. Mil gracias a cada una de las personas que estaban conectadas con nosotros por nuestras redes sociales, a Carolina, a Jenny, también estábamos con Esperanza, con Silvia, muchísimas gracias por esos comentarios tan bonitos. Recuerden que este programa es por y para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.